Bienvenido a todos, soy Clem y ando viajando en esa furgoneta que está aquí. Y ahora estoy acompañado de mi amigo Eduardo, después le cuento más sobre Eduardo. Y hoy, lo pueden ver, estoy muy emocionado, me acabo de despertar, pero ya tengo mucha energía porque es un día importante. Ya hace 3 meses que estoy aquí en Bolivia, mi visa turística se está caducando, me tengo que ir. Y entonces hoy voy a intentar ir a un nuevo país. Ahora me encuentro en una ciudad que se llama Viamontes, en Bolivia. Es un punto de cruce entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Y yo ahora me voy a dirigir hacia la frontera con Paraguay. Con Eduardo vamos a intentar cruzar la frontera. Estamos a 2 horas en auto. Y si ya me conocen, ya saben que las fronteras me estresan mucho. A mí siempre me pasan cosas, problemas administrativos, problemas con los papeles. Pero bueno, yo sigo optimista. Yo creo que esta vez vamos a cruzar muy fácilmente. Voy a cruzar en muy poco tiempo. Así que estoy muy nervioso. Si escuchan música es porque estoy frente al lugar de los militares y van haciendo música desde las 7 de la mañana. O sea, anoche justo aquí, como pueden ver, en un lugar bastante lindo. Estoy en un río. Aquí atrás está la ciudad. Bueno, vamos a ver cómo se pasa. Que estoy emocionado, nervioso. Que me acompañan para esa aventura. Vamos a Paraguay. La aventura sigue, con compañía esta vez. Conocí a mi amigo Eduardo en las rutas de Chile. Apasionado de viajes y descubrimiento, vamos a hacer un buen equipo para conocer un nuevo país, Paraguay. Y tener compañía ayuda mucho a seguir avanzando en este proyecto. A ver, explíquenos qué estás haciendo. Eduardo, amigo. Un pay de limón, que allí ustedes verán. De forma muy improvisada, levanté un poquitito el huevo para que no se queme. Ahora voy a proceder a hacer el merengue. Bueno, para esto, considerando que, claro, no tenemos todas las cosas de una cocina corriente. De hecho, no tenemos nada. La masa la hice con gallitas de estas integrales. Mira. Bien molidas, con un huevo. Y luego eso tiene que preparar el menjunje, ¿cómo se dice? Leche condensada con el jugo de limón. Yo aquí descubriendo las posibilidades, lo que se puede hacer en una sartén, así, con esa pequeña cocinilla, vamos a ver. Pero agradezco mucho tener compañía mientras yo edito los videos. Aquí el amigo está preparando un pay de limón, como se agradece mucho la compañía. Bueno, el resultado es... ¡Tarán! ¿A mí? Está caliente un poco todavía. Está, sí. Está bien lindo. ¿Cierto? Está ganada. Ahora solo hay que esperar a que se enfríe para... Uy, y no tiene el olor porque el olor está... Bueno, ya es tiempo de probar esa maravilla. Pinta, textura, es un 10. Está muy rico. Aquí es oscurísimo de noche, es oscuro. Yo le consigo una sugerencia sobre la vía principal, que hay luces y puede estar bien ahí. Pero acá no sé, mire, usted tiene cosas de valores, pueden venir y le quitan sus cosas. ¿A quién? ¿Auxilio? ¿Auxilio? ¿Quién te va a hacer caso? Esto no se escucha. ¿Ah? Lejísimo está la policía. En moto viene y por donde sea la moto. Yo le aconsejo. ¿Ya? Hay una bruja que viene por acá. ¿En serio? ¿No has visto? Por ejemplo, ese trapo rojo que ves ahí, ¿no? Sí. Es brujería. Más allá de hay velas negras, rojas, todo ahí. ¿En serio? ¿En serio? Pues. Anda a verlo, donde está ese trapo, debe haber un montón de velas de brujería. Debe haber harto ahí por acá. La policía como me preguntó si no tenía miedo a estar aquí, porque supuestamente es un lugar de una bruja. Y me dice, mira, ven aquí, a ver. Y hay como... Esa es como ropa de mujer. Aquí en el suelo hay velas. Y me dice que estás de la bruja. No sé si como tomarlo en serio o no. Pero me convenció, como no me quiero quedar aquí. Sí me estoy fijando. Hay como aquí. Un lugar de ritual. Y aquí atrás. Y ahora hay otra prenda de ropa. De mujer. Y el lugar está lleno de esas velas. De esas ropas. Ya me asusté. Yo vengo de Santa Cruz y ahora, y hace poco hemos entrado en el departamento de Tarija. Es una zona de Bolivia que yo sé es muy distinta, es como la parte de los valles, otra vegetación, otros paisajes.
No tengo... ¡Hola! No tengo tiempo de ver esa parte de Bolivia, me da mucha pena. Pero yo sé que aquí, en esta región, producen ricos vinos, así que antes de irme a Paraguay, bueno, vamos a pasar a una pequeña tienda y comprar un vino para probar. El vino boliviano, que yo ni siquiera sabía que producían vino. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Tienen vinos? Sí, vino en botella. ¿Sí? Tienen como solo ese, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vale? 100 el paquete. No, una botella. 18. ¿18? Ya, voy a llevar dos botellas. ¿Puede ser? Listo, ¿no? Me vendió ese vino. La verdad que es muy barato, 18 bolivianos. Lo voy a probar, les contaré si es rico o no. Bueno, el camino principal está en obras, así que hay un desvío. Estamos en una carretera de tierra en muy mal estado y ya hace media hora que vamos manejando en esa carretera y no hay nada. Solo bosques, árboles, ni una casa. Estamos ahora cruzando la región del Chaco, un lugar inhóspito caracterizado por sus tierras arcillosa y su clima hostil. Es una de las zonas menos pobladas del continente americano. Buenas. ¿Son 8 bolivianos? Sí. Ya. Muchas gracias. 105 bolivianos. 100 mil guaraní. 100 mil guaraní. Ya. Déjame ver, ¿vale? ¿Cuánto tengo en efectivo, etcétera? Aprovechemos de pasar a la única ciudad, pueblo que hay de camino. Se llama Ibibobo. Me gusta mucho el nombre. Y aprovechemos aquí de pasar a una pequeña tienda para cambiar los primeros guaraní. Porque no sé si se acuerdan, el cruce de la frontera con Bolivia, con Sebastián, nos fue muy mal. Porque no lleguemos con efectivo nacional, con bolivianos. Así que ese error ya no lo voy a repetir. Y ya tenemos los primeros guaraní. Tengo aquí, pide 100.000. Y aquí 50.000. Tienen estilo los billetes. La verdad que todo el camino hay muy pocas personas. De hecho, casi no vemos ningún auto. Yo creo que no hay mucha gente cruzando de Bolivia a Paraguay, parece. ¿Modelo de vehículo? ¿Perdón? ¿Modelo de vehículo? ¿El modelo? Sí. Es un Chevrolet N300. ¿A dónde se dirige? A la frontera, Paraguay. ¿Puedo verificar el auto? ¿No? Obvio. Sí. Acabamos de llegar y efectivamente no hay nadie. Hay como unos 2-3 camiones. Así que ya, pongo mi barbijo, mascarilla, tapaboca, depende de cada país y su manera de decirlo. Y nos vamos a hacer los papeles. Hay unas gallinas aquí en la frontera. Buenos días. Buenos días. ¿Queremos pasar hacia Paraguay? ¿Usted quiere pasar hacia allá? Ah, sí. ¿Está en Bolivia? Sí. ¿Quiere pasar allá? Sí. ¿De dónde son? Andamos de turista. Estábamos en Bolivia y vamos en dirección hacia Paraguay. ¿Tienen el formulario Cibetú? Sí. ¿Sí? ¿Del vehículo? Ajá. Sí. Ah. ¿Ustedes son de nacionalidad? Él es chileno y yo francés. Estaban, ¿por qué aduana han ingresado a Bolivia? Yo por Oruro. ¿Qué? ¿Camioneta? ¿Tu camioneta cuál es? Está ahí al fondo atrás del camión. Ah, ya. ¿Hay que acercarla? Sí. Hay un formulario que les han debido dar, unos Cibetur, se llama, es una declaración jurada. A ver, fíjate. ¿Que eso es lo único que me dieron? Es una declaración jurada, que Cibetur se llama.
Aunque siempre cuando me preguntan... ¿Es la única que le dieron? ¿Cómo? Ay, ay, ay. República de Chile. Ah, este, ah. Ahora ya se va, ¿no? Sí. ¿De Paraguay? No. ¿Cómo, perdón? ¿De qué nacionalidad? De Francia. Ay, pero de aquí, ¿a dónde se va? A Paraguay, después quiero ir a Argentina, ando viajando por Sudamérica. ¿Puede traer su movilidad, Isito? Ya, claro, ahora voy. Así que primera etapa, aduana boliviana. Me preguntaron para sacar el vehículo, así que lo acerco y vamos a ver qué me piden. Claro, igual aquí no es una frontera muy turística. No suelen ver muchos chilenos o franceses a cruzar con un vehículo chileno. Por eso me pregunto cómo que iba a hacer, etcétera. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta saludarte. Me llamo Javier. Le ofrezco cambios, tengo... Es que ya cambiamos, mira, un pueblo antes. Ah, ya cambió, sí. Espectacular. Ya, gracias igual. Ya, hasta aquí vamos. Adiós, Bolivia, como dices. Ya está, ya me cerraron mi permiso de circular en Bolivia. Ya me sacaron los papeles. Así que fue muy rápido. Pero ahora nos toca entrar a Paraguay, que está aquí unos metros. Y a ver, ahora me tienen que dar otro permiso para entrar. Bienvenido a Paraguay. Puesto de control migratorio, mira. ¿Perdona? Sí, vamos a ir. Francés y chileno. Su tarjeta de vacunación de COVID, fiebre amarilla, ¿viene? Ya. ¿También? Los dos. ¿Los dos? Sí. Bien, bueno, gracias. Gracias a usted. Para salir de Bolivia. ¿A dónde van? A Paraguay. ¿Nacionalidad? Chileno. ¿Dónde ingresa? ¿Vacuna fiebre amarilla tiene? ¿Su vehículo es un Chevrolet, me dijo? Sí, Chevrolet, sí. ¿Chevrolet qué modelo? N300 Max. Sin tu gorro te tomo una foto. Ya. Aquí. Dices, ya esto es como para 3 meses. 3. 90 ya. Días, no son 3 meses. Ya, 90 días, ya. Vale, muchas gracias. Hola. ¿Puede pasar? Sí, pasa. Sí, ya. Pásame. Para el vehículo. Estamos entrando en Paraguay. ¿Tu seguro? Mi seguro de... ¿Tu seguro internacional de vehículo? En Bolivia no te dieron un documento. ¿Cómo? En Bolivia no te dieron un documento. Lo único que me dieron es este. ¿Este te dieron ahí en Bolivia? Sí. ¿Y acá no te dieron en la aduana? No, nada. ¿Vos sos el propietario del vehículo? Sí, yo soy propietario. ¿Para dónde va? Vamos a Asunción. Asunción. Sí. ¿Pero vuelven? No, después seguimos por Argentina. ¿Por Argentina? Por hacia Uruguay. ¿Entonces van a salir por la aduana de Argentina? Sí, yo creo que sí. Estamos casi listos. Ya tenemos todos los papeles. Ya tengo la visa. Ya me dieron el permiso con el vehículo. Ahí ya nos queda solo salir, entrar en Paraguay. Tal vez van a verificar el vehículo, no sé. Vamos a ver. ¡Estamos en Paraguay! ¡Qué emoción! ¿Dónde pusiste tu billetera? 2 minutos en Paraguay y ya casi estrés. ¿En serio? ¿Verdad? Hay que devolver. ¿Entonces cayó aquí atrás? Bueno, volvemos a Bolivia. Está volviendo ahí feliz. ¡Yay! Ay, ¿dónde estaba? En el mismo lugar donde estuve sentado. ¿Y nadie lo tocó ni nada? Estaba ahí. Bueno. Tirado, abandonado, triste y sola. Bueno, segundo intento. Ahora sí que sí. Estamos entrando en
al fin estamos entrando. Bueno, ya estamos dentro de Paraguay. Fue el cruce de frontera más fácil que tuve, creo. Primera parada aquí en La Patria. La verdad que el camino desde la ciudad de Bolivia hasta aquí es muy aburrida. Es una carretera derecha, recta, los paisajes es como muy simple, todo muy plano. Y son muchos kilómetros, son cientos de kilómetros. Y la verdad que nada espectacular. Pero así que ya lleguemos aquí, a esa ciudad. Estamos buscando un chip, tarjeta SIM. Como siempre, ver dónde podemos sacar dinero a un cajero automático. Pero lo bueno es que me estoy fijando que aquí, en muchos locales se puede pagar con tarjeta. Lo que no era el caso en Bolivia, pero aquí, de hecho, el almuerzo lo pudimos pagar con tarjeta. Y veo que en todos sitios aceptan la tarjeta. Y también otra cosa que noto y que me gusta mucho, y es similar a Argentina, es que antes de cualquier interacción con la gente siempre te van preguntando qué tal, cómo estás. Y es un detalle, pero a mí me gusta mucho, lo encuentro muy humano, de antes que haces como hola, ¿cuánto cuesta? O hola, quiero esto. Como igual preguntar como qué tal, cómo estás, como que somos humanos ante todo, aunque estamos intercambiando servicios, comprando. Yo como tal vez lo hice de manera automática, por educación, pero igual es algo que me gusta. Bueno, aquí pude sacar plata en el cajero automático. El primero me era muy fácil, así que saqué 1.000.000 de guaraná. Bueno. De guaraní, perdón, guaraní, no de guaraná. 1.000.000 de guaraní, de guaraníes. Para tener un chip, tarjeta SIM, es más complicado. No nos quieren vender porque necesitamos cédula identidad paraguaya. Así que nos dicen que sí o sí. Tenemos que ir a una tienda oficial, y aquí en la ciudad de Filadelfia hay solo una tienda de una compañía. Ahora nos dirigimos, que nos vamos al supermercado. Vamos a comprar, a ver un poco cómo son los supermercados paraguayos. De hecho, me gusta mucho la palabra paraguayo, que me suena mucho como papagayo, y lo encuentro muy lindo, paraguayo. La papaya aquí parece que lo llaman mamón, un mamón grande y un mamón pequeño. Son muy chiquititas las piñas. Es todo fruta que yo no conozco. Un burucaya. Con una mosca. Mira esos zapallito tronco. La forma que tienen. Y aquí esto, me hace mucha gracia. Una papa al aire. Y mira, una guayaba. Venden mucho de eso, chipita. Habrá que probarlo. Miren la cantidad de mate y de bombilla y de termo que van vendiendo. Bueno, yo feliz aquí en el país del mate, porque ya saben, yo ya me volví adicto. Los argentinos me pegaron esa bebida mágica. Así que ya voy a cambiar. Yo sé que tengo mis mañas, mis costumbres. Tengo solo tomar un tipo de mate, una marca que me gusta, una marca argentina. Pero estoy en Paraguay, es momento de probar la marca paraguaya, que vi muchos paraguayos estaba tomando el pajarito. Así que lo voy a tomar y vamos a ver. Ahora nos encontramos en la ciudad de Filadelfia. Y es muy curioso porque todos los carteles están escritos en español y en alemán. De hecho, se nota mucha influencia de Alemania en la arquitectura. Hay un museo de la colonia, así que voy a aprovechar para ir a ver y entender un poco esa historia, porque hay esa influencia alemana. Volkshochschule. Además de tener dos idiomas oficiales, el español y el guaraní, idioma originario de la zona, el alemán se usa en unas regiones de Paraguay. El país ha conocido varias olas migratorias de alemanes, principalmente entre los años 1870 y 1936. Y no sé si ven este árbol, tengo que admitir, soy fanático de esta especie de árbol. Y aquí en Paraguay toda la carretera estaba llena de esos árboles que tienen el tronco muy gordo, y arriba tienen como una forma que me recuerdan mucho a los baobab en África. Y ahí se ven más de esos árboles gorditos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? Tranquilo, ¿todo bien? ¿Turistas? Turistas, exacto.
¿De qué país vienen? Eduardo. Yo de Chile. Y yo de Francia. Sí, yo soy de acá. Yo nací en Paraguay, en Chaco, en Filadelfia. ¿Cómo se le dice a la gente de Filadelfia? Menonitos. ¿Menonitos? Yeah. Menonitos. Bueno, Neuland, Loma Plata, Filadelfia, todos son menonitas que vinieron de Rusia. Es que eso vimos un poco en el museo aquí. Acá al lado. Claro. Sí, 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 sí. Mi abuelo nació en Rusia y vino acá. Wow. Sí. ¿El auto es tuyo o tuyo? Mío. ¿De Francia viniste? De Chile, el auto no lo compré. Ah, vos en Chile. Compraste en Chile. Sí. Mucha gente del exterior, la mayoría de la gente en Chile compran un auto. Que a nivel administrativo es más fácil. Porque en general tienes que ser residente en un país para comprar un auto. Uh-huh. Pero en Chile te permiten igual comprar un auto sin ser residente. ¿Estaba así preparado como...? No, estaba vacío. Yo igual lo preparé con una empresa que me ayudó a ponerle cama. Hasta tengo un panel solar. Yeah. Como está todo ¿solar? Equipado. Sí, wow. Está todo equipado. Sí, acá ahora por suerte viene lindo tiempo para quedar acá. Y empieza a llover, que salgan de acá. Subir hacia allá donde están los árboles cerca al el camino de piedra. Ah, sí. Porque acá puede ser que... No sé qué va a pasar. Pero si empieza a llover... Que se muden hacia allá, claro, mejor. Claro. Para seguro nomás. Sí, claro. Todo bien. Muchas gracias, hasta luego. Llovió mucho esta noche y ahora la carretera está en un estado. Como si la ciudad estaba poco preparada para la lluvia cuando aquí supuestamente llovía mucho. Aquí los zancudos, los mosquitos, son terribles. No te dejan en paz nunca. Por favor, mira mi pierna. Esa pierna es igual que la otra. Me van comiendo. ¿Es verdad que los paraguayos toman mate frío? Le llamamos tereré. Tenés que probar, se va a gustar. Cuando hace demasiado calor... Claro, por eso. ¿Cuándo tenés sed? ¿Tomás agua natural? Sí, no natural. ¿Agua natural nomás? ¿Solo natural? ¿Sin hielo? Sí, sin hielo. ¿Aquí siempre se toma con hielo? Yo tampoco lo puedo tomar agua natural. Bueno, no le vas a encontrar a un paraguayo que tome agua natural. Bueno, algo popular que nosotros nos gusta, bueno, aparte de tomar tereré. ¿Comer boriborí? ¿Boriborí? Almorzar. Almuerza muy temprano acá. El restaurante a la una ya está cerrado. Sí, ¿no? Sí, eso sí. La 11 y media, más o menos 11 a 12 luego es la. Tenemos como una furgoneta equipada con camas y todo. Ah, qué gusto. Vamos a ver qué siempre. ¿Hace cuánto viajas? Que yo ya hace 2 años. 2 años que estás viajando. ¿Cuál de los países te gustó conocer? Es que solo hice, bueno, solo. Como Chile, Argentina, Bolivia y ahora Paraguay. Pero vos venís de Francia. Pero hablas súper bien el español. Sí, es que igual viví un tiempo en España antes. Igual en 2 años aquí igual. Tuve tiempo de practicar, sobre todo en Chile, me quedé mucho en Chile. ¿Después de Paraguay dónde? Nos dirigimos hacia Buenos Aires, por ahí. Quiero conocer Perú. Es que parece un país hermoso. ¿Listo? Estamos grabando, viendo cómo se abre. Ya vamos. Claro, ¿cómo se llama esta fruta, Eduardo? Ya, vamos a comer esta fruta que se llama umburucuya. Umburucuya, Javi. Umburucuya. ¿Cómo está dentro del umburucuya? Oye, es dura, pensé que era más blanda. Mira, es como fruta de la pasión. De hecho, huele a fruta de la pasión. Puede que así le llamen acá. Umburucuya. Fruta. Es como maracuya, en realidad. Bueno, opinión del umburucuya. Está muy ácido. Es como una maracuya, pero este es muy ácido. ¿Qué te parece, Eduardo? Ácido. Está rico, pero lo tengo acá. Sí, igual pica. Dulce, como al inicio, pero termina siendo como un limón. Bueno, sí, Eduardo se informó que en Burunguya el nombre es originario guaraní y en español lo cambiaron en maracuyá. Entonces, acabamos de comer una maracuyá. Es un molusco.
lo parece. Hola, bueno, 10.000, ¿cierto? 10.000, buenas, 10.000. Gracias. Gracias, hasta luego. Nuestro primer peaje después de 500 kilómetros recorridos. Hasta yo estaba muy sorprendido porque igual las carreteras en general están en muy buen estado. Y es el primer peaje que pagamos, 10.000 guaraní. Bueno, una primera mala noticia más o menos. Acabamos de llenar el combustible, nafta, gasolina. Y es un poco caro aquí en Paraguay, no es tan barato. Es precio similar a países como Chile, Perú, de lo que sé. O sea, es un poco más caro que Bolivia y mucho más caro que Argentina, obviamente. También es curioso, algo que me sorprendió aquí en llegar en Sudamérica es que hay gente cargando la gasolina por ti. En Europa solemos siempre hacerlo nosotros. Entonces aquí era un poco raro para mí aceptar que alguien me llene cuando yo lo puedo hacer yo mismo. Pero así es, igual hay diferencias de un país a otro. En Bolivia igual tienes que bajar y abrir tu tapita para que te carguen. Aquí en Paraguay, igual que Argentina y Chile, no, es como, ellos te hacen todo. Te abren la tapita, te cargan y ni tienes que bajar de tu auto, hacen todo. Aquí trabajando en el autoservicio, tengo un gatito de compañía y aquí está esta Panchito con Eduardo. Estoy editando los videos, aprovechando del wifi de aquí para publicarlo este fin de semana. Hola, buenas tardes. ¿Son viajeros? Sí. Sí, nosotros también. Tenemos la furgón, como el furgón. Sí, vimos, sí, dudamos. No sabíamos. Sí. ¿Vieron la ubicación en Overlander? Nosotros igual. Claro. ¿De dónde son? Yo soy de La Pampa y ella es de Río Negro. De Argentina. Sur de Argentina. ¿Vienen de Bolivia? ¿No? Sí, venimos de Bolivia. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes van? Vamos a Bolivia. Para Bolivia. Ah, ya. Sí, ¿qué tal? Oh, hermoso. Sí, ¿no? Es que es muy interesante a nivel cultural. Sí, y... sí. Es una tonada muy chilena también. Sí, es que siempre me lo dicen ahora, dicen que eres chileno. Y... es que pasé mucho tiempo porque empecé durante la pandemia y así que me dediqué un año en Chile. Claro. Y después me fui a Argentina. Ahí conocí el sur de Argentina. En el próximo video vamos a seguir explorando el país y conocer su capital, Asunción. No olvides suscribirte para seguir esta aventura conmigo. Hasta la próxima.